Ah, señor, yo hablo por un aviso de ámbito financiero, donde dice, campeón, el número de teléfono físico, ¿cuánto está insuperable? ¿Usted me podría aclarar un poquito más? Sí, es un servicio masculino realizado por físico-culturistas. ¿Servicio masculino? Sí, señor. ¿Qué tipo de servicio masculino? Sexo. Ah, sexo. Entonces pongan algo más, ustedes van a garchar y ponen sexo, servicio masculino. Pongan la verdad. No, señor. Venga y encamese, o voy y me encamo con usted. Si el diario lo permitiera, encantado. Pero no sé. Pero desgraciadamente estamos en Argentina. Desgraciadamente vos sos un maricón, porque pones un tipo de aviso agrandándote. No, yo no me agrando para nada. Vení y me conocés. Pero oíme una cosa. Oíme, vení y me conocés, físico-culturista, las pelotas. Vos lo que tendrías que hacer es dedicarte a algo mucho más sano. Yo llamo acá creyendo que es una cosa de deporte y es una mierda lo que vos hacés. Y llamás en un rubro donde todos los que publicamos es exactamente para el mismo trabajo. Pero espera. Así que el equivocado sos vos. No, el equivocado, oíme, físico, culturista y todo, yo voy y te cago a trompada. ¿Qué hablar de qué? ¿Y por qué no venís? Y claro que voy a ir. Y bueno. Decime dónde voy. Anota la dirección. Dale. Paso 172, segundo piso. Paso, ya está. Paso, ya lo dijiste todo. Paso la lengua, paso todo. Sí, si te paso la garza por el orto, por... ¿A quién? A vos, a tu mujer y a tu hermanita. Pero ¿por qué no te vas a...